Hola, en este video voy a mostrarles cómo crear scripts personalizados para que usen dentro de Construct. Como ustedes saben, Construct es un framework para creación de juegos basado en HTML5, cuya principal característica es que al final los juegos que hagamos aquí se pueden exportar a plataformas como Windows 8, Windows Phone, Android, iOS y tal vez otra que se inventen por allí, porque tienen un modelo de extensibilidad. Esto nos muestra cada vez más el poder que está teniendo HTML5 JavaScript en el desarrollo de estas aplicaciones de última generación. Construct tiene bastantes ayudas y características para desarrollar sin necesidad de escribir una sola línea de código, pero es cierto que un juego serio con características avanzadas ya requeriría de que nosotros le adicionemos alguna funcionalidad más allá de la que existe out of the box en la plataforma Construct. Y es precisamente en esos casos cuando necesitamos poder entrar a las entrañas de Construct, que están en este caso basadas en JavaScript, para poder hacer cosas un poco más avanzadas. Vamos a empezar aquí con un nuevo proyecto y como template voy a escoger un proyecto vacío. Esto nos va a permitir hacer la sencilla prueba que les quiero mostrar para que aprendan cómo hacer estos plugins. Vamos a agregar aquí en el layout un nuevo objeto que puede ser, en este caso, un texto. Vamos a ponerlo acá. Y lo que voy a querer hacer es un sencillo cronómetro que cuente cuánto tiempo ha pasado mientras que el jugador está tratando de superar un nivel. Entonces, aquí obviamente me apoyo de el objeto system, que tiene un método para ejecutar cosas cada segundo, cada X segundos. Digamos que vamos a contar cada centésima de segundo, entonces pongamos aquí cada 0.01 segundos. Y la acción que quiero que se ejecute es que en el texto aparezca el tiempo transcurrido. Para eso vamos a necesitar una variable que agrego aquí rápidamente, que se va a llamar elapsed seconds. Una variable global. Y entonces ahora sí puedo agregar a la acción. Por ejemplo, en system tenemos una acción que es muy fácil de usar, que es agregar un valor a una variable. Entonces, cada 0.01 segundos vamos a agregar 0.01 a la elapsed seconds. Y después de que eso suceda, agregamos la otra acción que sencillamente nos dice que el texto lo vamos a ajustar a la parte string, es decir, vamos a hacer una conversión de lo que hay en el elapsed seconds en un determinado momento. Si ejecutamos esto, vamos a ver efectivamente aquí nuestro cronómetro, pero ven que tiene ciertas imprecisiones. Además, no tiene un formato de cronómetro. Yo quisiera tener los minutos, después dos puntos, los segundos y después dos puntos. Además, cuando un número sea menor que 10, por ejemplo, en los segundos, en los minutos, quiero que aparezca 01, 02, 03. Algo que emule lo que el comportamiento al que estamos acostumbrados. Desafortunadamente, en Construct no tenemos una funcionalidad que nos haga ese formato por sí solo. Y yo podría aquí tratar de escribir un montón de JavaScript dentro de este cuadro de texto para tratar de lograr el comportamiento deseado, pero va a ser algo bastante complicado. Es aquí cuando entran los plugins como una adición fundamental
a el trabajo con Construct, porque pues nos van a permitir generar comportamientos bastante personalizados. En este caso, nos va a permitir escribir el JavaScript que necesitamos para nuestras operaciones y después incluirlo dentro del desarrollo del juego que estamos haciendo. Así que arranquemos por crear la función en JavaScript que nos va a permitir hacer lo que necesitamos. Voy a abrir mi Visual Studio 2013 para mostrarles además que nos podemos apoyar en un editor de texto poderoso como es este para poder generar el JavaScript que vamos a necesitar en nuestras soluciones. Así que primero voy a crearme aquí un nuevo archivo que se llame cronómetro.js. Acá voy a especificar que el template va a ser un JavaScript file en general. Y aquí ya está listo mi archivo para ser trabajado. Entonces, aquí voy a aprovechar todo el poder que tiene Visual Studio Out of the Box para manejar archivos de JavaScript como IntelliSense. Entonces vamos a crear nuestra función que se llame Format Seconds. Y aquí voy a recibir como parámetro una cantidad de segundos transcurridos. O sea, el Elapsed Seconds que teníamos anteriormente. Bien, estos Elapsed Seconds van a sufrir un tratamiento que al final nos van a retornar el string que necesitamos para nuestra aplicación, para nuestro juego. Una manera muy útil que encontré después de investigar bastante para poder hacer un testing sobre el código que escribimos de JavaScript en Visual Studio es apoyarnos en Node.js. Como ustedes saben, Node.js ofrece un entorno de ejecución estándar de JavaScript, que además incluye otras mejoras, pero que en lo que se refiere a ejecutar JavaScript estándar, pues funciona perfectamente. Para poder usar Node.js con Visual Studio, también me voy a apoyar en Nuget Package Manager. Entonces, usted lo que tienen que hacer es descargar Nuget Package Manager y entonces cuando lo instalen van a tener acceso a esta que se conoce como la consola del Package Manager. Cuando ustedes la abren, voy a ponerla por aquí abajo para que quede compartiendo la ventana, van a tener la posibilidad de llamar a Node, que es el ejecutable que queda registrado como una variable de entorno dentro de su Windows cuando efectivamente han instalado Node.js. Es muy fácil instalar Node.js. Lo único que tienen que hacer es ir a Node.js, busquen en su browser favorito y cuando encuentren el sitio principal, lo descargan para Windows, lo instalan y de inmediato queda completamente configurado para que lo puedan usar desde Visual Studio. Una vez lo tienen configurado, voy a mostrarles aquí un sencillo ejemplo de escribir en la consola Hola Mundo. Acá entonces llamo a la función Format Seconds, esto en JavaScript sería mejor notado con minúscula Format Seconds. Con esto llamamos a la función y si grabamos este archivo en una ubicación temporal por ahora, vamos a ponerlo en C:00, que es un directorio de archivos temporales que tengo. Entonces aquí en la consola de Package Manager Console nos cambiamos a ese directorio C:00 y podemos ejecutar nuestro archivo que he llamado cronómetro. Miren que con Tab puedo acceder a los shortcuts para
poder tener en pantalla los nombres que necesito. Solo escribiendo Note y el nombre del archivo ya lo puedo ejecutar. Y miren que efectivamente acá se escribe en la consola lo que yo quise correr en determinado momento. Bien, entonces ahora vamos a darle un poco más de funcionalidad a nuestro código. Vamos a crear un objeto de tipo date dentro de nuestro código. Y uno de los constructores de date, miren aquí cómo funciona de bien el IntelliSense de JavaScript. El constructor que voy a querer usar es este en el que le pasamos el año, que es el año 0, la cantidad de meses 0, la fecha, las horas, los minutos. Y en segundos, efectivamente voy a escribir el abset seconds que han transcurrido. Recuerden que es una cantidad decimal en la cual tenemos el 1 seguido de las décimas de segundo que han transcurrido. Acá, como la función pide un entero, en JavaScript lo que se hace es que se trunca ese número a un entero. Así que si tenemos, por ejemplo, 352 segundos punto 23 centésimas, las 23 centésimas desaparecen automáticamente. Acá nos piden la cantidad de milisegundos y eso sí vamos a tener que calcularlos. Por ahora vamos a escribir la variable milisegundos. Entonces esta variable la tenemos que ajustar aquí. La cantidad de milisegundos la podemos evaluar como la cantidad de elapsed seconds. Si a esos elapsed seconds le restamos la parte entera de los elapsed seconds, nos va a quedar únicamente la parte decimal, que es la que contiene las décimas, las centésimas de segundos. Entonces aquí yo puedo decir math dot floor. Math.floor básicamente es una función que nos retorna la parte entera de un número decimal. Entonces, si restamos todo el número de segundos transcurridos menos la cantidad entera de segundos transcurridos, vamos a tener la cantidad de segundos transcurridos en el lapso de tiempo que estamos especificando, pero en la parte de centésimas. Entonces, aquí ponemos el floor de elapsed seconds. Entonces, como estas son centésimas, pero la función lo que nos piden son milésimas, estas centésimas deberíamos asignarlas más bien a una variable que se llame centésimas de segundo. Pero esas centésimas ahorita están en función de un decimal, las necesitamos que estén en un entero para poderlas presentar correctamente al usuario, entonces las vamos a multiplicar por 100. Bien, aquí es un punto claro en el que podríamos hacer una prueba de nuestro código. Vamos a comentar esto por ahora y vamos a escribir console.log centésimas para ver las centésimas que han transcurrido y pongamos como ejemplo 354.06 centésimas de segundo. Grabamos y ejecutamos aquí nuestro node con cronómetro.js y miren, nos dice si sí, han pasado 6 centésimas, pero mire lo que sucede. Dos cosas, el 6 debería aparecer como 06 porque eso es lo que queremos que se muestre en la interfaz del usuario. Y además está apareciendo toda esta cantidad de dígitos que no requerimos en este momento. Y entonces pues necesitamos darle un tratamiento a este número también. Para eso tenemos otra función en Math de JavaScript que es round. Y pues esta nos hace un redondeo del número que queremos tratar. Entonces, aquí ya tendríamos 6. Si grabamos, vemos aquí 6, pero queremos que quede en 0,6. Entonces, voy a aprovechar para crear aquí
otra función que se llame leading ceros. ¿Y por qué lo hago como una función? Porque vamos a ver que la voy a estar utilizando frecuentemente. Entonces, para no reescribir el código, lo voy a hacer así. Al leading ceros le pasa un número como parámetro. Y entonces es muy fácil decir que si number es menor que 10, lo que tenemos que retornar es un 0 concatenado con el number como tal. Y si no, nos retorna el number. Entonces acá lo que viene es el símbolo de interrogación. Y listo. Aquí tenemos nuestra función. Entonces vamos a hacer ahora dos pruebas, una con 34, 354.6 y otra con 354.16. Miren lo fácil que es hacer pruebas unitarias cuando estamos aquí en Visual Studio. Si estuviéramos trabajando los scripts con todo el entorno de Construct, nos tomaría mucho tiempo depurar lo que estamos haciendo. Entonces, de esta manera ganamos mucho tiempo porque todo es con mucha velocidad. Ejecutemos el script. Y efectivamente tenemos 6 y 16. Acá sigue habiendo un error porque no he usado la función, no la he llamado aquí, solo la escribí, pero debía haberla puesto acá en leading zeros. Ok, aquí ya está. Grabamos y ejecutamos y aquí está 0, 6 y 16. Super. Entonces ya tenemos la cantidad de centésimas de segundo que queremos ver, pero lo importante para crear nuestro objeto date es que vamos es a necesitar milisegundos en su construcción. Entonces vamos a hallar la variable milisegundos y es muy sencillo, solo es multiplicar las centésimas por 10 y ya tenemos milésimas. Bien, entonces con esto ya podríamos, después de armar el objeto date, tener una variable que nos diga cuántos minutos han transcurrido sin tener que hacer muchas operaciones. Solo es decirle a date que nos traiga los minutos que han pasado. Y lo mismo los segundos. Date. GetSeconds. Muy bien. Entonces ya tenemos minutos, segundos y centésimas de segundo transcurridas para mostrar como respuesta al usuario. Entonces vamos a probar cómo queda el asunto. Console.log. Vamos a escribir la cantidad de minutos concatenado con unos dos puntos. Y esto a su vez concatenado con la cantidad de segundos. Nuevamente dos puntos. Y centésimas de segundo. Grabemos, hagamos nuestra prueba desde Node con Node Package Manager. Y miren, nos dice que pasó 5 minutos 54 segundos y 16 centésimas. Eso es equivalente a 354.16 segundos. Pero observen que acá voy a necesitar la función de leading ceros para hallar los minutos y los segundos en caso de que sean menores a 10, porque aquí no quiero que me aparezca 5, sino 0,5. Es muy fácil. Lo único que hago es escribir nuevamente aquí la función leading zeros con el resultado de esta operación y leading zeros. Listo. Ahora ejecutemos nuevamente nuestra consola y ahí está el resultado justo como lo queremos. Quiere decir esto que ya tenemos la función perfectamente diseñada y ahora tenemos que convertirla en un plugin que corra en Construct. Muy bien, entonces, ¿cómo creamos un plugin?
que tenga este código JavaScript de manera que pueda interactuar con nuestros desarrollos en Construct. Lo primero que tenemos que hacer es buscar en internet el JavaScript SDK para Construct. Aquí vamos a encontrar este primer link y efectivamente tenemos aquí toda la documentación al respecto. Entre otras, vamos a encontrar el link para bajar el SDK template, que es el que nos permite tener una base para hacer nuestro plugin. Y también una recomendación que nos dice que si queremos una programación más ágil con JavaScript para Construct, lo que tenemos que hacer es crear una nueva llave en el registro de Windows que tenga el valor dev mode en 1, así como yo lo tengo en este momento. Miren, aquí tengo en toda esta ruta es key current user software is era construct to HTML5. He creado este nuevo valor de dev mode y lo he puesto en 1. Esto lo que hace es permitir que nosotros podamos corregir los archivos JavaScript con los cuales hemos hecho nuestro plugin y que Construct los detecte sin necesidad de reiniciar el aplicativo. Bajemos por ahora entonces nuestro template. Es un archivo comprimido bastante pequeño, de 800K. Tiene básicamente cuatro plantillas, una para behaviors, otra para los add-ons, para efectos y para plugin. Como vamos a trabajar en este video con plugin, vamos a copiar esta carpeta dentro de la carpeta de instalación de Construct. Allí vamos a buscar Explorers y HTML5. Dentro de HTML5 vamos a plugins y aquí es donde pegamos nuestra carpeta. Vamos a cambiarle el nombre, a ponerle algo que se ajuste más a lo que estamos haciendo y, por ejemplo, vamos a darle nombre a nuestro plugin Formatter. Aquí ya está listo. Este plugin se compone de cuatro archivos: un icono, el runtime, que es el que tiene el código puro de nuestro plugin, un edittime, que es el que contiene las declaraciones del código que vamos a estar escribiendo, algo así como los archivos H en C o C++, y el common, que es el conjunto de JavaScript que permite que el plugin se ejecute. Por esto, el common no lo vamos a estar usando. Vamos a modificar edittime para las declaraciones y runtime para el código que se ejecuta como tal. Como estos archivos se encuentran dentro de Program Files, para poderlos editar, vamos a tener que cerrar nuestro JavaScript en Visual Studio y volver a abrir el Visual Studio con permisos de administración. Una vez abierto, vamos a traer el archivo recién trabajado porque nos va a servir para hacer nuestro plugin. Y ahora vamos a copiarnos esta ruta del formatter para abrir los otros dos archivos que vamos a necesitar, que son el runtime y el edittime. Bien, arrancamos con el edittime y aquí lo que vamos a hacer es ponerle un nombre a nuestro plugin. Va a ser en este caso formatter. El ID es un nombre que es usado para identificar el plugin dentro del proyecto. Vamos a ponerle pformatter. Una vez lo asignemos, jamás se puede cambiar o si no, el proyecto no va a poder arrancar.
Entonces, si necesitamos cambiarlo, lo que debemos hacer es dentro del proyecto de Construct eliminar el plugin y ahí sí vamos a poderlo cambiar sin que el proyecto se afecte. La versión del proyecto, luego la descripción, a bunch of formatting functions. Aunque esta vez no va a ser todo un bunch, sino solo una. El autor, en este caso Warnoff. La URL donde los usuarios de este plugin o los developers que lo implementen van a encontrar la ayuda. La categoría, y este es un elemento importante, el tipo. Los plugins de tipo World son plugins que se dibujan en el constructo. Y por eso para ellos aplican todas estas opciones como animaciones, efectos, cambios de tamaño, etcétera. Por ejemplo, un plugin para dibujar un grid en el canvas sería un objeto de tipo World. Este plugin solo recibe un valor y lo transforma, así que será un plugin de tipo Object. Eso lo escribimos acá. Excelente. Ahora aquí vamos a encontrar alguna documentación que es la única que hay por ahora en Construct para hacer los plugins. En este caso se nos muestra cómo incluir parámetros en nuestras expresiones. Por ejemplo, acá enseñan cómo construir un parámetro de tipo string, parámetro de tipo numérico. Con Construct sucede algo bastante curioso y es que no vamos a pasar los parámetros directamente dentro de las funciones de JavaScript que creemos, sino que tenemos que pasarlos con una sentencia de este tipo justo antes de declarar la función con la que vamos a estar trabajando. Por otro lado, vamos a encontrar los diferentes tipos de comportamientos que podemos lograr con Construct. Por ejemplo, podemos crear condiciones para evaluar cuando un número es positivo o no. Vamos a tener acciones que nos permiten, por ejemplo, emitir una alerta cuando sucede algo en algo importante en nuestro Construct. Y finalmente tenemos las expressions, que son las que nos van a ayudar a hacer el plugin que queremos en este caso. Aquí hay un ejemplo de cómo hacer una expresión y aquí está toda la documentación de cómo se construye. Primero voy a copiarme cómo se agrega un parámetro. Entonces, el parámetro va antes de la declaración de la expresión como tal. Entonces, aquí se agrega un parámetro de tipo string. Al principio el parámetro va el ID que queremos darle, que es el que se va a ver en la interfaz de usuario. Vamos a poner aquí el lapsed. Vamos a ponerle sencillamente seconds y la descripción seconds to format para tener una especie de documentación de lo que queremos hacer. Ahora sí voy a copiarme la expresión. Entonces el primer parámetro es un ID que debe ser único, entonces de 0 pasamos a 1. Luego vienen los flags que básicamente determinan el tipo de retorno que vamos a tener en nuestra función. Nosotros vamos a estar retornando un string, entonces copiamos ifReturnString, lo cambiamos aquí. Luego viene el listName, que es el nombre con el que va a aparecer la función dentro de la interfaz de usuario de Construct. Así que aquí vamos a poner format seconds. Aquí especificamos una categoría que puede ser general. Y viene algo muy importante que es el nombre programático de la función, aquel que vamos a usar en el archivo de runtime, que es donde la vamos a definir. Entonces escribimos aquí format seconds. De la manera típica en la que escribimos funciones en JavaScript. Y finalmente una documentación que nos explica que esta función
Formatea una cantidad de segundos establecida de form con la forma minutos, segundos y centésimas de segundo. Esto debería ser suficiente. Y con esto terminaríamos el archivo de definiciones. Ahora pasemos al archivo de runtime. Y para iniciar observemos aquí una recomendación muy importante y es que debemos cambiar este nombre por defecto de myplugin por el nombre que usamos en el archivo EditTime para nuestro plugin. Vamos a ponerle formatter entonces aquí y acá y aquí también. Lo debemos reemplazar justo en estos dos sitios únicamente. Una vez hemos hecho esto, voy a dar aquí más espacio a nuestro editor y observaremos un montón de código que es usado para poder hacer la ejecución de este runtime. No necesitamos cambiarlo. Lo interesante viene aquí, algunos ejemplos de cómo implementar esas condiciones que les mostré anteriormente, cómo implementar las acciones y cómo implementar las expresiones. Observen que para implementar las expresiones hay un objeto llamado exps, al cual le modificamos el prototipo poniéndole el nombre de la expresión que queremos implementar. Esta expresión generalmente es una función que recibe unos parámetros y tiene un objeto de retorno. Este objeto de retorno es el primero que siempre debemos pasar dentro de la función, tal como nos dice aquí la documentación. Al final de nuestra implementación debemos ajustar el valor de red para que ese sea el que tenga el resultado de nuestra función. En nuestro caso específico, voy a crear ex.prototype. Aquí, a través de la naturaleza de JavaScript, modificamos el objeto exps adicionándole una nueva función en tiempo de ejecución. Y esa nueva función debería llamarse de manera idéntica a como la hemos puesto aquí en la declaración format seconds. Esto es igual a una function que en su primer parámetro tiene red y en el otro vamos a poner a los seconds que vamos a estar formateando. Entonces, este parámetro seconds es obtenido de este string param que le llega a la función. Aquí es donde podemos emplear todo el código que ya estamos seguros de que funciona correctamente gracias a Visual Studio. Entonces, nos lo traemos y lo pegamos. Obviamente, no vamos a necesitar los console.log. Pero este no lo elimino, sino que lo convierto en el ajuste del objeto red, que aquí va a ser red.set underscore string, ya que lo que estamos retornando aquí es un string. Aquí ya queda lista nuestra función, pero nos faltaría traer a la función de leading zeros, que nos permite completar la funcionalidad que requerimos. Muy bien, aquí ya está funcionando correctamente nuestro código. Ahora lo único que tenemos que hacer es reiniciar Construct para que pueda leer el nuevo plugin. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué tienes que reiniciarlo si ya modificaste la llave del registro? Sucede que la llave del registro solo funciona para modificaciones del archivo runtime, no para modificaciones de la del archivo EditTime. Así que si tú haces alguna nueva declaración en EditTime, siempre vas a tener que reiniciar Construct. Sin embargo, si las modificaciones son sobre el runtime, que es lo más frecuente, ahí no lo vas a tener que hacer. Aquí, como se trata de haber incluido un nuevo plugin, obviamente incluye la modificación de un EditTime, por lo que necesitamos reiniciar el entorno. Grabamos los cambios y volvemos a iniciar Construct. Aquí abrimos nuestro proyecto. Vamos a ver que nuestro layout
puedo insertar un nuevo objeto y en ese objeto va a estar mi formatter, que es el plugin que acabamos de crear. Y mira cómo tiene las documentaciones que hemos puesto, a bunch of formatting functions. More help on formatter va a abrir, en este caso, mi sitio web, porque esa fue la dirección que yo le escribí. Entonces, insertemos este formatter. Acá vamos a esperar un poco mientras queda listo para ser usado. Cuando ya quede usado, vamos a Event Sheet y vamos a cambiar el set text de nuestro cuadro de texto con un llamado a nuestro formatter dot format seconds. Y aquí como parámetro obviamente va a ir el last set seconds. Aquí le damos done y ejecutamos. Pero aquí nos encontramos con este error que nos dice que el last set seconds is not defined. Esto lo hice intencionalmente para que podamos ver cómo sin reiniciar Construct después de haber arreglado nuestra llave del registro, puedo regresar a Visual Studio y verificar dónde está el error. Efectivamente, elapsed seconds se espera como un parámetro que hemos llamado seconds. Lo único que tenemos que hacer es cambiar el nombre y ya va a estar todo solucionado. Grabamos y volvemos a Construct, donde ejecutamos. Y vamos a tener acá una excelente ejecución del plugin que estábamos requiriendo. Muy bien, hemos visto entonces cómo podemos extender la funcionalidad de Construct hasta el límite de nuestra imaginación, ya que podemos escribir cualquier código JavaScript y agregarlo a nuestros proyectos de una manera bastante sencilla, tal como se los mostré usando los templates del JavaScript SDK para Construct. También vimos cómo Visual Studio nos ayuda muchísimo en esta tarea, ya que nos proporciona un ambiente donde podemos escribir código de una manera muy cómoda, con syntax coloring, con IntelliSense, y también con una posibilidad de ejecutar y ver resultados previos usando Node.js instalado en nuestra máquina de Windows como host de ejecución de JavaScript a través de la consola de Nuget Package Manager. Ambas cosas las pueden descargar gratuitamente y Visual Studio automáticamente va a quedar configurado para que puedan escribir su código JavaScript directamente desde este poderoso IDE. Por ahora no es más. Si desean estar más pendientes de los videos acerca de tecnologías de desarrollo que tengo en mi canal, suscríbanse aquí. Si tienen dudas, acá está mi Twitter también para que por allí me las hagan saber. Voy a estar muy pendiente de ayudarles. Hasta pronto.